La libertad de información y expresión vuelven a estar en peligro en el gobierno de Pedro Castillo. Y es que en medio de las investigaciones fiscales a Pedro Castillo, el Ejecutivo anunció la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley para sancionar penalmente la difusión de información reservada en una investigación fiscal. De acuerdo a lo señalado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, la filtración de documentos reservados será sancionado con hasta 4 años de prisión. Eso forma parte de la estrategia que tienen para blindar al presidente. O sea, ¿por qué otro motivo lo han sacado? Si esto existe no de ahora, desde los cuellos blancos que comenzaron a manipular la información, ¿por qué lo sacan ahora? Para blindarlo al presidente, para que todo lo que están saliendo los audios se pare, se frene y nos quedemos sin información. En el Congreso tienen claro que el Ejecutivo busca detener la difusión de información sensible que compromete a diversos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, información que incluye en algunos casos al propio mandatario. Porque nosotros no sabríamos absolutamente nada de las cosas que sabemos hoy en día si la prensa no hubiera tenido, digamos, acceso desafortunadamente a este tipo de información. Existe, no nos olvidemos, libertad de expresión, libertad de información y libertad de difusión de información, no importa cómo te llegó, ¿no es cierto? Así que esto está claramente, tiene intencionalidad política, ¿no? Y la intencionalidad es que ustedes se mueran de miedo de decir, uy, me ha llegado esto, pero lo suelto y ahora qué hago. Como es costumbre, los integrantes de la bancada Bloque Magisterial defendieron al gobierno negando que el proyecto sea una amenaza a la libertad de información. Que el presidente ha presentado este proyecto de ley, lo cual se analizará en el Congreso, no está definido. Entonces, es una posición del Ejecutivo y nosotros veremos, evaluaremos y sobre la base razonable aprobaremos. Creo que eso no está definido. Pero eso no lo involucremos que es una mordaza a la prensa. No, no es así. Y eso hay que dejar en claro. Diversos gremios se han manifestado en contra del proyecto, entre ellos el Colegio de Periodistas del Perú, el Instituto Prensa y Sociedad y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Esto afecta el derecho de la ciudadanía a ser informada, de investigaciones en curso que podrían involucrar al presidente de la República, al primer funcionario público de la nación, y eso es de interés público, de relevancia pública. Entonces, la ciudadanía no puede ser privada de tener esa información. Es necesario recordar que el Congreso ya ha impulsado normas muy parecidas que van en contra de la libertad de expresión. De hecho, la Comisión de Justicia que preside Gladys Echaíz, quien podría convertirse en titular del Parlamento, aprobó un dictamen que modifica las reglas sobre la colaboración eficaz. La norma habla de la revelación indebida de información reservada y sanciona con prisión a los funcionarios públicos, como procuradores, fiscales o jueces, que filtren el contenido de los colaboradores eficaces. Asimismo, sanciona a quienes publiquen dicha información, es decir, medios de comunicación y periodistas. Este dictamen fue aprobado en febrero de este año por congresistas de diversos partidos, entre ellos Gladys Echaíz, Guido Bellido, Valdemar Cerrón, Alex Paredes, María Cordero, María Zeta Chunga, Hernando Guerra García, Elvis Vergara, Alejandro Cabero, Alejandro Muñante y Esdras Medina. Este proyecto atenta contra el derecho de todos los ciudadanos que tenemos a estar bien informados. Y esto viene del Ejecutivo o casualidad cuando el presidente de la República está siendo investigado. Precisamente este gobierno